Yo fumo para pensar, fumo para cuando tengo que hablar con gente que me cae gorda, ¿no? Que no soporto, pero tengo que hablar, y tengo que hablar educadamente, y tengo que... Pues el cigarrillo es un apoyo increíble, increíble. Y además el cigarrillo permite, yo creo, un autocontrol mayor, ¿no? Te da una seguridad. A mí me da el cigarrillo una seguridad enorme. Y ya, parece que por primera vez hay información oficial en el Palacio de Congresos. Alberto Delgado está allí. En efecto, hay información oficial con datos prácticamente definitivos que acaba de ofrecer hace unos minutos el subsecretario del Interior, señor Izarra del Corral, en rueda de prensa, y que ahora van a ser confirmados por nuestro compañero Pedro Meyer en la entrevista al señor Izarra. ...820.000 votos... ...86... ...3,7%... 4 diputados. Habían perdido 1.180.000 votos. Señor Carrillo, desde Torre España, Ladislao Azcona, y quiero hacer una pregunta. Muchos comunistas le acusan personalmente a usted de esa pérdida tremenda de votos. ¿Ha pensado usted esta noche triste, ha pensado usted en dimitir como secretario general del Partido Comunista como consecuencia de estos resultados? Ya he dicho aquí a algunos de sus colegas que ni he pensado ni pienso en dimitir. Me apoyaron, pues no mucho. Es que muchos renovadores y hasta prosoviéticos en esas elecciones votaron a dirigentes del partido, votaron a la candidatura del PSOE y luego me lo han confesado. Dimisión irrevocable que se inspira en la necesidad de que el debate en el partido sea un debate para ver cómo recuperar y fortalecer al Partido Comunista y al eurocomunismo, y no un debate sobre si Santiago Carrillo sí o Santiago Carrillo no. Entonces no había la megafonía que ha habido después, y los oradores hablaban desde el balcón y con su voz y su pecho. En la Puerta del Sol la mayoría de la gente ni oía lo que decían, claro. Pero cada uno pensaba que estaban diciendo lo que él quería que dijeran, ¿no? De todas maneras, en ese momento la palabra república era la revolución.
Yo estaba en la Juventud Socialista, que era la izquierda del Partido Socialista y que tenía posiciones revolucionarias, marxistas y leninistas. Y también teníamos nuestro orgullo de clase y nos sentíamos como la clase ascendente, como la clase que iba a dominar el porvenir. O sea, ¿ustedes tenían la conciencia de que había que hacer la revolución? Sí, sí, sí. No, yo entonces pensaba que había que hacer la revolución, y además que la revolución estaba ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que íbamos a cambiarlo todo. ¿Y qué era hacer la revolución? Pues para mí en ese momento significaba que los obreros se hicieran dueños del poder. Eso era la revolución. ¿Cómo se hablaba de hacer la revolución? Bueno, pues, mire usted, la revolución se hacía, conquistando el poder, y el poder se conquistaba por la fuerza. La CENA era un partido de tipo clerical fascista. Si la CEDA entraba en el gobierno con el apoyo de la RUS, pasaría en España lo que había pasado en Alemania y en Italia, es decir, que el fascismo se adueñaría pacíficamente del poder e instauraría un régimen de terror. Entonces, sobre todo en los jóvenes, había la mentalidad de que no podíamos permitir que el fascismo se adueñara del poder sin luchar. La opción estaba entre la dictadura fascista o la dictadura del proletariado, el poder del proletariado. Lo que pasa es que tampoco nosotros considerábamos la dictadura del proletariado como una dictadura. Lo considerábamos como la democracia obrera, es decir, un sistema en el que tuvieran libertad de voto y de expresión las corrientes obreras, y en el que, si acaso, se negara la posibilidad de estar en el poder y de, en ese periodo de transición, a los elementos burgueses. Salida de España y además a la UF, ¿no? Para un joven revolucionario de la época era el premio mayor que podía soñarse. Y fue un viaje muy impresionante porque entonces, después de atravesar Europa, llegabas a Niegorleje, que era la frontera soviética con Polonia, y era otro mundo, desde los arcos en los que saludaban a los visitantes, los soldados rojos con los gorros legendarios que tenían, el uniforme aquel. Te recibían como a un hermano. Mire usted, era el año 36, pero todavía había en la URSS un entusiasmo revolucionario de masas muy claro, muy visible. ¿Quién pagó ese viaje? ¿La Internacional o la Juventud? ¿Cómo se financiaba? Ese viaje lo pagó la Internacional. Que, por cierto, en Varsovia ya nos quedamos sin dinero, porque lo pagó, pero tampoco de una manera muy abundante, porque no teníamos dinero para ir al coche, restaurante y comer. Al llegar a Niegorleje, pues
nos dieron de comer, me acuerdo. Una cosa que nos impresionó, que los pares de huevos fritos allí eran de tres. No de dos, de tres. Oh, en aquella época esa frontera era la frontera entre dos mundos, el mundo capitalista en el que éramos perseguidos y el mundo socialista en que éramos hermanos y huéspedes de honor y estábamos rodeados de cariño y de simpatía. Ya estabas en territorio libre. Obreros con el fusil, y para mí eran la personificación y la demostración de que los obreros eran los dueños del poder en ese país. Esa época, los obreros en armas eran la demostración de que el poder ya no estaba en manos de los capitalistas, sino en manos de los obreros. ¿No conocía usted la denuncia de Trotsky en ese momento del sistema? En ese momento yo conocía, yo había leído Mi vida de Trotsky. A mí me había parecido un personaje extraordinario, pero en ese momento era muy fácil pensar que lo que se decía contra la URSS era puramente propaganda capitalista. No hubo nada negativo, ningún pequeño aspecto negativo en ese viaje. Ninguno. La verdad es que aquel viaje fue definitivo. Mi evolución política, no encontré ninguna razón de dudar de aquello. Simpatía por la Revolución Rusa, lo que me ha llevado a tener mucha afición a la música rusa, ¿no? Y también el hecho de que donde he tenido más ocasiones de oír música
Mi exilio ha sido cuando he ido allí, porque ir a la ópera en París costaba mucho dinero y un exiliado político no iba a la ópera, pero en Moscú no me costaba nada ir, iba, claro, pues siempre que tenía ocasión. Que hay desde el momento de la sublevación se añade el que aportan los miles de refugiados que vienen desde Extremadura y Andalucía retirándose con el ejército, que vienen cargados de odio porque han tenido que abandonar sus pueblos, porque saben la represión que ha habido, porque vienen contando los fusilamientos en masa en los pueblos. Vienen contando las atrocidades del ejército franquista en Badajoz, en la Plaza de Toros. Bueno, los relatos que traen esos evacuados son impresionantes, ¿no? El 6 de noviembre, a las 2 de la tarde, nos enteramos de que el gobierno ha decidido marcharse. Y nos enteramos porque los ministros comunistas lo comunican al partido. Ese día yo he estado por la tarde en el Ministerio de la Guerra con Largo Caballero pidiéndole consejos sobre cómo defender Madrid. Y lo primero que me dice, en un ministerio en el que no había ya nadie y en un despacho en que estaba él, su secretario y las maletas, ¿quién le ha dicho a usted que se va al gobierno? El Partido Comunista se quedó como el partido más fuerte, con las unidades militares más combativas y además con la idea de que había que defender Madrid. Porque esa idea de defender Madrid no estaba en todos. Había gente, partidos y tal, que no se daban cuenta que si caía Madrid, caía toda la República rápidamente. ¿Cuándo entran ustedes en el Partido Comunista? Esa misma noche del 6 de noviembre. Cuando nadie puede reprocharme que ingreso en el Partido Comunista para hacer carrera, por ambición, porque en ese momento te quedas en Madrid con la idea de que lo más probable es que te maten. Cuando hacemos la primera reunión de la Junta de Defensa y el general Rojo, entonces era teniente coronel, me informa a la Junta de qué es, de qué disponemos para defender Madrid, pues que se te caía el alma a los pies, porque no había bastante munición, no había armas para armar nuevas unidades de milicianos. Se había llevado al gobierno de Valencia la artillería antiaérea. Es decir, el cuadro era acojonante. La verdad es que nosotros teníamos fe, y sí, yo no me explico, teníamos fe, algo que cuando se es joven se tiene, fe en que, bueno, al final el pueblo de Madrid iba a resistir. Yo, que he sido designado consejero de orden público, pues no tengo en la práctica ningún aparato.
y se forma un consejo compuesto por representantes de cada una de las organizaciones que están en la Junta de Defensa. Y ese consejo lo preside como delegado mío Serrano Poncela. ¿A Serrano Poncela lo nombra usted? A Serrano Poncela lo nombro yo, sí, sí. Y ese consejo, pues es el que tiene en realidad la capacidad y la función de detener y de liberar. Entonces, además, nos hacemos cargo de la situación en Madrid en un momento en que la propaganda franquista insiste particularmente en que Madrid va a ser tomado por las cuatro columnas que avanzan desde el sur y por la quinta columna que se oculta en Madrid. A los pocos días, el enemigo ataca por la zona de la cárcel Modelo, llega a 200 metros de la cárcel Modelo, con la amenaza, claro, de liberar en torno a 2.000 oficiales y jefes del ejército que están allí, que el gobierno no se ha preocupado de evacuar a tiempo y que pueden provocar la caída de la ciudad. La decisión que se toma es evacuarlos a Levante. Yo doy las órdenes de acuerdo con Miaja, la comandancia de milicias de retaguardia da la fuerza que las va a custodiar y en ese momento yo no me ocupo de más. Y a los dos días viene a verme el embajador, yo creía que era de Finlandia, pero Viñas y estos dicen que es el embajador de Noruega o el... Pero en fin, este embajador viene a verme a la Consejería de Orden Público y me cuenta que han matado a los que evacuados, que han sido desviados hacia Paracuellos, en donde yo no tenía ninguna jurisdicción ni ningún poder, y cuya existencia ignoraba totalmente. Pero ustedes no tienen notificación del Consejo de que hayan hecho esas sacas. En ese momento yo no sé, no tengo en absoluto eso. En ese momento yo estoy liado con la movilización de gente en Madrid para el frente, estoy liado. Y eso he resuelto por la gente, por Serrano Poncela y la gente que trabaja en el Consejo. Serrano Poncela no le notifica nada ni le dice nada. No. En ese momento Serrano Poncela tenía toda mi confianza. A los 20 días yo retiro a Serrano Poncela de ese cargo. ¿Por qué lo destituyó? Mire usted, eso no se lo voy a decir. No se lo voy a decir porque Poncela ha muerto. Y Poncela ha muerto en el exilio. Y seguramente tiene hijos. Si cierra usted, el, se lo digo. Pero así no se lo digo. Pero lo cierto es que Poncela sale de las funciones de, porque no ha hecho bien su trabajo. ¿Ustedes han tenido noticia alrededor del 10-11 de noviembre de lo que ha ocurrido? Sin embargo, del 18 al 3 de diciembre se vuelven a reproducir sacas, no de la cárcel Modelo, pero sí de la cárcel de Porlier, de San Antón y de Ventas. En concreto 18, por hacer un bloque de todas, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 1 y 3 de diciembre. En una de esas sacas, creo que es en Porlier, va Pedro Muñoz Seca, que muere, es asesinado en una de esas sacas. Entonces, la pregunta es, teniendo conocimiento de las primeras sacas y ocurriendo este segundo bloque de sacas cuando ya tenían conocimiento de las primeras,
¿Yo? La Junta de Defensa y usted, ¿qué es lo que ocurrió? Pues mire usted, lo que ocurrió en la Junta de Defensa, estuvimos examinando el problema del traslado de los presos y sobre todo de los presos militares. Por ejemplo, en ese periodo yo nunca supe, y esto puede parecer, que Muñoz Seca estaba entre los... Porque Muñoz Seca, pues, yo sabía quién era. Si yo hubiera sabido de Muñoz Seca, si había puesto en libertad a un ministro de la dictadura de Primo Rivera, hubiera decidido la libertad de Muñoz Seca. Yo había ido muchas veces al teatro a ver obras de Muñoz Seca y tal. En ningún momento se me hubiera ocurrido a mí autorizar la muerte de este hombre, ¿no? Pues, en ese periodo yo ni tenía listas de presos ni conocía en detalle qué personas estaban presos. Sabía pues que había militares, que había civiles, que había una cantidad enorme de presos, enorme en aquellas circunstancias, quizá no tan enorme porque era la guerra civil, pero una cantidad de presos que el gobierno nos había dejado allí y que era un problema pues, muy gordo que teníamos. Esa segunda tanda de presos que usted me... Pues yo creo que en la Junta de Defensa ni siquiera hablamos, ni siquiera se planteó ese problema. Yo creo que no se ha discutido nunca en la Junta de Defensa nada, creo. No tengo recuerdo de... Yo recuerdo una sola discusión sobre esos temas, que es la discusión que tenemos pues a raíz de la evacuación de los, sobre todo de los militares, ¿no? Evidentemente hubo atrocidades que en esa situación era muy difícil evitar, muy difícil, imposible, porque tiene usted que pensar que en ese momento Madrid es una ciudad sitiada, bombardeada, machacada todos los días. Y es una ciudad revolucionaria en la que hay 10 o 12 organizaciones distintas que tienen poder y que tienen armas. Y en una situación así, es claro que hay pues excesos y hay una violencia que no está suficientemente controlada. Y en ese momento, tú no piensas tanto en la responsabilidad histórica como en la responsabilidad que tienes de que Madrid siga en manos de la República. Eso es lo esencial en ese momento, que Madrid no caiga. Incluso desde el punto de vista individual, la preocupación tuya no es qué va a decir la historia, la preocupación tuya es que a los 3 días te pueden colgar en la Puerta del Sol, no, si entran. Arriba son del cañón, luchan, 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 suenan la voz de los fusiles, luchan, 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 hasta fascismo aniquilar, no pasarán. Y coinciden una serie de hechos que dan a la población la imagen de que Madrid se puede defender y que son los comunistas los que constituyen el alma de esa resistencia. Thank you.
¿Cuáles son esos hechos? Pues aparte de toda la preparación política e ideológica de los días anteriores, en la Junta de Defensa, al lado de Miaja, pues estamos dirigentes comunistas conocidos, mientras que a los demás dirigentes les conoce muy poca gente. También en esos días aparece desfilando por Madrid y yendo al frente la primera brigada internacional. Y la gente sabe que la iniciativa de crear las brigadas internacionales ha sido una iniciativa de la Internacional Comunista. Esos días, por primera vez, han llegado a Madrid aviones de caza rusos, los chatos, los moscas, y por primera vez sobre el cielo de Madrid los aviones italianos y alemanes no dominan en la situación. Hay combates y la gente, el pueblo de Madrid, en la calle, sigue los combates aplaudiendo cuando cae algún avión fascista. Aplaudía sin cubrirse, sin protegerse. Aplaudía esos combates, se aplaudía. Y claro, todo eso objetivamente fortalecía la influencia política del Partido Comunista, sin duda. Cuando dejo la Junta de Defensa a fines de diciembre, el Frente de Madrid se ha estabilizado. ¿No decían que Madrid iba a caer? Pues ahí está Madrid, ¿no? En una atmósfera de profunda emoción antifascista, se celebró en Valencia, en los primeros días del mes de marzo, el pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista de España. En nombre de las heroicas juventudes socialistas unificadas, habló Santiago Carrillo para afirmar que la línea del Partido Comunista no es solo la pauta de los comunistas, sino la línea de todo el pueblo español, a la cabeza del cual debe estar y está la juventud que quiere conquistar la libertad y la independencia de su patria. Pasé la Navidad en casa de mi padre, en Valencia. Estuve en casa de mi padre unos días y ahí le expliqué que había ingresado en el Partido Comunista. Mi padre era un socialista de izquierdas. Mi padre pertenecía a lo que era el ala izquierda caballerista del Partido Socialista, que al principio de la guerra estaba en espléndidas relaciones con el Partido Comunista, pero que después de la defensa de Madrid se alejó de esas posiciones y se enfrentó al Partido Comunista. Y yo ya no tenía con mi padre la misma relación de intimidad que había tenido. Todos los comunistas llevan impregnada el alma de una fe absoluta en la victoria. Y esta fe es la que procuramos transmitir y contagiar a todo el que se acerca a nosotros. Y quien no encuentre en la fuerza creadora de nuestro pueblo motivos suficientes para convencerse de que la victoria definitiva nos corresponde, que se aparte. Lo que veíamos es que el enemigo era superior en armamento, en fuerza a nosotros. Y que no lográbamos compensar nunca la diferencia de fuerza entre ellos y nosotros. Pero en ese momento yo creía hasta el último momento que podíamos vencer. Incluso en el último momento, cuando tenemos solo la zona centro-sur y ya la mayor parte de los españoles piensan que se ha perdido la guerra, pues siempre hay la esperanza de que si resistimos vamos a enlazar con el comienzo de la Segunda Guerra, que se ve venir, que está ahí, clara. De modo que, siendo conscientes de que podemos perder la guerra, nunca llegamos a dar
la guerra por perdida. Jóvenes españoles y catalanes, la patria en peligro llama a movilizarse a toda la juventud. La idea de ir a combatir en las dos divisiones de jóvenes voluntarios, en las dos divisiones que se cubrirán de gloria los frentes de la libertad, provoca la adhesión más clamorosa. Por nuestra revolución popular, adelante, sin desmayos traidores, hasta nuestra victoria definitiva sobre Franco. Yo estaba esperando turno para volver a la zona centro-sur y me dieron a la vez la noticia de que mi madre había muerto en Madrid y mi padre participaba en la junta de Casado, una junta que iba a entregar, a rendir la República al franquismo. Casado habla de la paz honrosa, pero por detrás ya ha pactado con la quinta columna y con los agentes ingleses y franceses el dejar entrar las tropas de Franco. Y estoy pensando en que mi padre va a tener una responsabilidad en eso indudable. Para mí fue un derrumbamiento terrible, ¿no? Confieso que me dolió todavía más lo de mi padre que la muerte de mi madre. En aquel momento yo consideraba eso como un deshonor, ¿no? Que era una traición, lo vieras por donde lo vieras, ¿no? Fue lo más doloroso que yo he sufrido en mi vida, eso. El golpe más moral, más fuerte, más... Porque echaba por tierra todo lo que yo era y todo lo que yo pensaba y todo lo que yo había pensado antes de mi padre. Cuando he llorado, como le explicaba el otro día. ¿En ese momento? Sí. No, no he vuelto a llorar, ni hasta entonces era fácil. Pero esa vez no pude contenerme, como un crío. Eso no se lo deseo a nadie. Pero si hubiera que volver a hacerlo, lo haría. Lo haría. La carta que le escribió. La carta. Mire usted, la carta, pues, como todos los documentos comunistas de la época, pues había una parafernalia de... Pero la carta la hubiera hecho hoy si hubiese pasado lo mismo. Escoger entre mis amigos y camaradas que están sufriendo el golpe o mi padre. Y tengo que tomar una posición pública y que mis camaradas y amigos sepan que yo estoy con ellos. ¿Usted leyó la contestación de su padre? Sí, la leí en aquella época, sí. Que decía que era Stalin el que había escrito la carta y tal. Dirigida a José Stalin, Bonilla. Sí, la leí.
Ponlo más alto, Carlos. De guerrilleros. Son canciones del periodo de la Revolución y de la Guerra Civil en Rusia, que en mi juventud cantábamos y eran canciones que se habían internacionalizado, ¿no? O sea, estaba claro que, y admitía entonces casi todo el mundo, que la Guerra Civil Española había sido la primera fase de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, pues, no concebíamos una victoria sobre el fascismo que no abarcara también a Franco. Y mi idea es que había que infiltrarse en España, reforzar las agrupaciones guerrilleras que existían en varios lugares, pero entrar en pequeños grupos que provoquen desde dentro un levantamiento nacional. En ese periodo, lo que hacían las guerrillas era, en primer lugar, defenderse. En segundo lugar, lo que hacían era, pues, golpear a los elementos que se caracterizaban por haber torturado, por haber matado, por haber a antifascistas. ¿Qué significa golpear? ¿Qué significa golpear? Golpear, matar. Matar. Las guerrillas actuaban con armas y peleaban a tiros. Matar, claro. En una guerra lo que se hace es eso. Después del fusilamiento de Zoroa, nosotros llegamos a la conclusión de que la policía penetró el partido en Madrid. Y nos sorprende horrores que un militante que había enviado la UGT para organizar la UGT en Madrid, en la clandestinidad, pues aparezca a la cabeza del partido en Madrid en el momento en que han detenido a toda la dirección. Mandamos venir a ese militante desde Madrid a París. Le tuvimos un año en París, libre, y estuvo siendo seguido para ver sus contactos y, a través de eso, descubrimos que estaba en contacto con la embajada y que evidentemente era, como habíamos pensado, pues un agente del franquismo. Él insistía mucho en volver a España. Él se ofrecía para matar a Franco, para organizar un atentado contra Franco. Y decidimos enviarle a una agrupación guerrillera de Aragón.
y en la guerrilla esa le fusila. Pero enviándonos una información muy completa de todos los detalles que el hombre, cuando le ve que está descubierto, pues confiesa. Confiesa y le fusila. Sí. Pero en esa clandestinidad las cosas eran así. Y no podía ser de otra manera. Porque si dejamos, si en vez de entregarlo a la guerrilla le dejamos volver a Madrid, este hombre sigue haciendo lo que había hecho. Después de la detención de Zoroa, antes de que él venga, nosotros enviamos bastantes militantes a Madrid para tratar de reorganizar y que van cayendo todos. Según llegan a Madrid, caen. Aquí estás luchando contra el enemigo, pero estás tratando de cerrarle las puertas por todos los lados para impedir que penetre en ti mismo, porque el enemigo tiene mucho poder y tiene un estado y tiene millones y tiene ejércitos y tú tienes pues muy poca cosa. Es muy duro cuando envías un enlace al interior del país y te le detienen. Y envías otro y te le detienen. Y hasta que no descubres que, quién es el que está montando eso, pues pasas periodos verdaderamente angustiosos, ¿no? Y ha sido un periodo en el que yo he pensado en el suicidio, la única vez en mi vida, ¿no? Porque no encontraba la manera de cortar esa situación. Y eso me producía una perturbación moral, psíquica, tremenda, ¿no? Tú estás enviando a tu amigo, a tu camarada, a la persona que ha convivido contigo en muchos momentos y esa persona acepta porque sabe que tú, en su lugar, harías lo mismo. Para luchar contra un sistema opresivo y luchar de verdad, pues hay que utilizar esos métodos de clandestinidad y de defensa, ¿no? Esa mentalidad, pues yo no se la pido hoy a nadie, ni creo que sea posible, pero luchando contra un régimen fascista, contra un régimen de opresión terrible, pues o eres así o te haces socialdemócrata. Te haces socialdemócrata y esperas a que cambie, por la lucha de otros, a que cambie la situación. En ese momento yo creía. No es solo que razonaba y que pensaba, y que yo creía que la Unión Soviética era la base de todo un gran cambio mundial, de lo que llamábamos la Revolución Mundial. Para una persona de hoy es muy difícil entender que en esa época los comunistas tuviéramos la fe que teníamos en la Unión Soviética y en Stalin. Y siempre tiene uno el complejo de que cualquier explicación no termine de llegar, no termine de ser entendida por gentes que viven una época en que las cuestiones se plantean de una manera totalmente diferente. Los comunistas teníamos una especie de retaguardia muy sólida, que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces eso
nos da una fuerza especial. Era como una orden, de otros tiempos, ¿no? Una orden templaria, por ejemplo. Templaria, ¿no? Una orden que hacía que tú ponías todo, tu vida, al servicio de esa causa, pero tú recibías una solidaridad enorme en cualquier lugar del mundo que estuvieras. ¿Cuál era la formación de un comunista? La formación de un comunista era que había que afrontar incluso la muerte y la tortura y tal, sin ceder, sin capitular, sin rendirse ante el enemigo. El que capitulaba, el que se rendía, era un traidor. Me da la impresión, oyéndole, que se exigían a sí mismos mucho, quizás demasiado, que está para aguantar la tortura. Sí, si sí. Alguien confesaba una tortura, es que era un realmente un había, traidor. Había traicionado. Es que eso es exigirse bueno, como ser humano, ¿no? Es que solo así se puede aguantar una lucha clandestina de tantos años. Aunque comprendas que en la práctica eso sucede, que unos resisten y otros no resisten, si el criterio de partido no es que no se puede ceder, no hay posibilidad de tener una organización clandestina que dure y que se mantenga. ¿Por qué? Pues porque todo el que caiga va a hablar. Si cuando caes no tienes más miedo, para entendernos, a la vergüenza que supone ante tus camaradas el haber cedido que a las torturas, si no tienes más miedo a la vergüenza que a las torturas, es claro que vas a dar los nombres, es claro que vas a entregar gente, y es claro que con un criterio así no hay clandestinidad posible. ¿Por qué solo el Partido Comunista ha conseguido mantenerse con caídas, con golpes, con todo lo que se quiera, durante los 40 años del franquismo? Pues porque había esa mentalidad. Entonces, cuando leo los procesos de Moscú, las actas, y veo que dirigentes bolcheviques que han hecho una revolución, que han luchado en la clandestinidad zarista, que han afrontado sacrificios enormes, y que no han capitulado nunca. Sin embargo, reconocen que son agentes de servicios japoneses, americanos. No puedo concebir que es que haya un mecanismo que les lleve a esa concesión, a esa actitud. No puedo concebirlo. Садитесь, пожалуйста. Троцкисты и бухаринцы, товарищи судьи, и этот право-троцкистский так называемый блок, верхушка которого фигурирует сейчас здесь на скамье подсудимых, это не политическая партия, это не политическое течение, это банда уголовных преступников. En la represión soviética de esos años, Se mete en la cabeza del perseguido, del condenado, la idea de que reconocer que es un enemigo es la última forma de servir al partido y de servir a la revolución, que eso es lo terrible, lo inimaginable
No puedes concebir que ese país que tú ves como el país de la liberación, de los oprimidos y tal, tenga un sistema de represión de esas características. Tú no puedes imaginarte esa vuelta al pasado, a un pasado que es el pasado de la Inquisición. La fe era un factor muy importante en algunos momentos, en otros la fe se convertía en un obstáculo que impedía apreciar los cambios que se habían producido en la realidad. Y en todo caso, la lucha por superar ese aspecto religioso entrañaba también la idea de considerar que los líderes no son demiurgos, no son semidioses, los líderes son hombres o mujeres que también se pueden equivocar. En Francia recibo la noticia de la muerte de Stalin y en ese primer momento siento la muerte de Stalin. Sí. No, era en ese momento me parecía como una tremenda pérdida. Stalin aparecía como el compañero más fiel de Lenin, como el revolucionario íntegro, en fin. Había habido procesos y tal, pero eran procesos contra gente que había traicionado la revolución. El razonamiento era que toda revolución tiene víctimas, y víctimas a veces inocentes, pero inevitables. Que no se hace una tortilla sin romper huevos. No, en fin, argumentos muy simplistas, pero que justificaban, pues, en una revolución que se hubieran producido fenómenos de ese tipo. ¿Cuándo he comprendido yo la mecánica que llevaba esa barbaridad tremenda? Pues mire usted, la he comprendido el año 56, cuando me encuentro en Bulgaria con Arthur London. Arthur London era un héroe antifascista, había estado en la resistencia francesa y en el año 50, en el proceso de Slansky, pues también está incluido y en el proceso declaró que era un agente y tal, declaró como todo el mundo. Y lo que había pasado de verdad es que, primero, había sido torturado como yo creía que no lo hacían más que los fascistas. Y entre la tortura y esa mentalidad del último servicio al partido y tal y cual, y el hombre en el juicio, pues, acepta todas las acusaciones. Su mujer, que es una comunista y de una vieja familia comunista, en el primer momento rompe con él, pensando que bien la ha engañado este hombre, que no le condenaron a muerte porque había estado en Francia y se salvó. Rogeminder, Slansky y otros varios los ahorcan después del proceso. Y en el 56, estuvimos juntos en un chalet, su familia, la mía, y estuvimos hablando horas y horas, ¿no? Y me estuvo contando lo que había pasado de verdad. Pero hasta ese momento yo estaba convencido de que un comunista que no confiesa ni ante el enemigo, que es capaz de morir en la tortura,
Pues. Si ha dicho eso, si ha reconocido, es que eso es verdad. Ese año para mí fue crucial porque me hice la siguiente reflexión. Yo no creeré más que lo que vea y lo que toque con mis propias manos. Dígalo quien lo diga. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade. Para nosotros la ruptura con la Unión Soviética pues era algo terrible. Habías creído toda la vida en aquello y de repente te das cuenta de que aquello no era lo que habías pensado. Y esta canción expresa muy bien ese... A mí cada vez que la oigo me conmueve, vamos, me expresa muy bien el sentimiento ante aquella acción que para un comunista era inesperada e incomprensible. Era romper todas las ilusiones. Los soviéticos, Suslov, nos acusó de estar traicionando los ideales del socialismo al enfrentarnos con la invasión, y nosotros dijimos no. Los ideales del socialismo los estáis traicionando vosotros. A partir de ahí ya nos convertimos en la oveja negra para los soviéticos, ¿no? Desde el punto de vista personal es quizá la satisfacción más grande que he podido tener en la vida. Ser secretario general del Partido Comunista es el cargo que yo considero el cargo político siempre más importante que podía tener. Más que ser diputado y desde luego más que ser miembro del gobierno republicano en el exilio, más que todo. Ya en el 56, nosotros llegamos a la conclusión de que en España las trincheras de la guerra civil ya no son la divisoria que enfrenta a los españoles. Todos hemos perdido, tanto los que han luchado al lado de Franco, como los que hemos luchado defendiendo la República, el pueblo español en conjunto ha perdido y hace falta una nueva divisoria entre
los que quieren un sistema democrático en España independientemente del pasado y los que quieren seguir manteniendo un sistema de dictadura fascista. Todo eso abre el partido a una juventud que, siendo hijos, muchos de ellos, de combatientes franquistas, han adherido al comunismo. Y ya, pues es un partido un poco distinto al partido de la guerra. Es el primer partido que habla de la reconciliación de los españoles y de la reconciliación para establecer la democracia. Nosotros hemos expuesto ya diversas veces nuestra concepción. Nuestra concepción es que hoy una gran parte de la intelectualidad ligada a la producción tiene intereses fundamentalmente semejantes a los de la clase obrera y puede y debe marchar con la clase obrera no solo en la lucha por la democracia, sino en la lucha por el socialismo. El descubrimiento que hicimos era lo que llamamos la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Y eso fue la base del movimiento antifranquista. Una tarde Dolores me habló y me dijo, bueno, si hacemos la reconciliación nacional, pues quizá deberías reconciliarte con tu padre. De momento yo quedé un poco sorprendido, pero después reflexioné y en efecto me fui a Bélgica, a Charleroi. Mi padre estaba en un hospital enfermo y allí se produjo la reconciliación. Pero al verme, pues, nos abrazamos, nunca hablamos del golpe de Casado, decidimos no hablarlo. Porque si hablábamos, pues las cosas se iban a complicar mucho. Pero era la idea de que, bueno, si vamos a reconciliarnos con los que han estado en el campo franquista y con los hijos, pues vamos a reconciliarnos también los que hemos estado en el campo republicano. No hay más que una auténtica solución democrática al problema español hoy. Esa solución es la instauración de un gobierno democrático de amplia coalición, la amnistía para presos y exiliados políticos, el restablecimiento de las libertades políticas para todas las tendencias existentes en el país, sin exclusión alguna, y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana a España. Yo quiero terminar por un grito que no estamos muy acostumbrados a dar, pero que fuera de nuestra patria tiene un sentido para nosotros comunistas y revolucionarios. Quiero gritar diciendo ¡viva España! ¡Viva! Y al decir ¡viva España! Digo también ¡gora Euskadi Askatuta! Y digo también ¡visca Catalunya viure! Salvo el Partido Comunista y algún grupúsculo, ningún partido político de España se había planteado el derribar al régimen franquista, ninguno. Se habían planteado heredarle. Hay grupos de dirigentes que están esperando a que se muera Franco para, con la ayuda de las potencias democráticas, heredar el poder.
Y esa situación solitaria del Partido Comunista, que en unas u otras formas ha buscado siempre el derrumbamiento de la dictadura, no era compartida por ninguna de las otras fuerzas. Esa es la, la, me refiero a las fuerzas fundamentales, vamos, de que a los que hoy gobierna la democracia, ¿no? ¿Qué es que se representa aujourd'hui être secrétaire général du Parti Communiste Espagnol? Être secrétaire général du Parti Communiste Espagnol représente avoir appris à parler très bas, pour que les oreilles indiscrètes n'écoutent pas. Représente presque 30 ans d'illégalité, de circuler avec des faux papiers. Représente avoir été en prison. Mais c'est une vie si passionnante que je ne la changerai pas pour rien. Tanto franceses como alemanes como suizos, me refiero a la gente de izquierda, estaban impresionados de la capacidad que tenía el Partido Comunista de España de mover por Europa a decenas de miles de trabajadores españoles. Ya no eran los exiliados de la guerra, eran los nuevos inmigrantes, entre los cuales el partido había trabajado muy activamente y que conseguíamos movilizar y concentrar de una manera impresionante. Je pense que l'Espagne marche vers la liberté politique. Ça, c'est inévitable. Sans violence. Je crois que les violences qui peuvent se produire seront tous les faits du pouvoir. La question essentielle, c'est qu'il y a un mouvement populaire très puissant. Et le jour où il y aura la liberté en Espagne, Dieu reconnaîtra les siens, le peuple reconnaîtra qui a joué ou qui n'a pas joué un grand rôle. Hay gente que dice que bebió champán, yo no bebí champán. Yo tenía un sentimiento muy contradictorio. Por un lado, bueno, había muerto Franco, menos mal. Pero por otro lado, la enorme vergüenza que significaba que este hombre hubiera muerto en la cama, en su puesto de dictador. ¡Viva España! ¡Viva! Le problème pour l'Espagne, c'est le problème de la démocratie. Je dois dire que j'ai beaucoup de doutes que le prince Juan Carlos puisse et soit capable de faire cette transformation. Del partido sigue todavía la idea de que no debo exponerme y hay una discusión muy violenta en la que yo les digo, mirad, vosotros haced lo que queráis, yo me organizo el viaje para ir a Madrid y me voy a Madrid. En marzo del 76, estando yo en Madrid, clandestino, me transmiten una comunicación de Ceausescu diciendo que tiene que hablar conmigo urgentemente. Entonces yo salgo, clandestinamente salgo, y voy a Rumanía. Ceausescu tiene un papel que es el planteamiento que el rey de España le pide que me transmita a mí, pensando que la relación personal entre Ceausescu y yo es buena, y Ceausescu me da a leer la comunicación que estribaron siguiente. Bueno, España va a cambiar, vamos a ir a un sistema democrático en el que habrá pluralidad de partidos, pero en los primeros dos años no es posible la legalización del Partido Comunista. Tiene que comprenderlo usted, tienen que aceptarlo ustedes. En ese momento yo le dije a Ceausescu, mira, no acepto eso, díselo, no lo aceptamos, vamos a pelear por
por ser legalizados al mismo tiempo que los demás. Santiago Carrillo regresa a uno de los domicilios que tiene en Madrid. Esta tarde se pone a escribir en uno de los libros que está haciendo y el resto de los días va a continuar teniendo entrevistas y reuniones para discutir y elaborar en conjunto con sus camaradas la política del partido en estas condiciones. El gobierno tenía que hacer una de dos: o resignarse a la idea de que yo estaba ahí y hacer la vista gorda, o detenerme. Al cabo de 2 horas de mi detención ya había una manifestación en la Puerta del Sol exigiendo mi libertad y me llevaron a la comisaría de la calle de la Luna y allí me interrogaron. En la calle de la Luna, a las 12:30 de la noche, el comisario, que después de tomar mi declaración ha salido y han venido unos, dice, periodistas, eran policías, que me retratan y me hacen un vídeo y tal y cual. Yo estaba en un despacho en el que había todavía el retrato de Franco y había... Y ya el comisario viene y dice, todo está arreglado, todo está arreglado. Había una gestión con el gobierno francés, hay un avión preparado en Barajas y usted se marcha a París esta misma noche tranquilamente, tal y cual. Y les digo, no, mire usted, si me ponen ustedes a la fuerza en un avión esta noche y me mandan a París, dentro de 3 días estoy en Madrid. Hago otra conferencia de prensa y dejo al gobierno y a ustedes en el ridículo más espantoso. En attendant, sans rentrer dans ces détails, le Parti communiste français appelait en fin d'après-midi à Paris à une manifestation en faveur de M. Carrillo sous les fenêtres même de l'ambassade d'Espagne. The communist leader is being held at Madrid's notorious Carabanchel prison, awaiting trial at a political court. The city had braced itself for trouble. Riot police guarded the presidency. Thousands more were out in the streets to try and quell any attempts to demonstrate. A los 8 días de estar en la cárcel, una mañana, me dicen que el gobierno había decidido ya ponerme en libertad porque estaba creando problemas en España y en Europa. Y pasé el día Año Viejo en mi casa, la fiesta de Año Viejo en mi casa, ya con mi familia y con mis amigos. Buenas noches. Según informaciones que acaban de llegar a nuestra redacción, se ha producido un tiroteo en un despacho de abogados en la calle de Atocha, en Madrid. 5 de los presentes, la mayor parte letrados laboralistas, han fallecido. Ser muy peligrosa, pero eso fue lo que desencadenó ya un proceso en que la legalización del partido era imparable. Al día siguiente del entierro de Atocha, un periódico como Ya publicaba un editorial diciendo, bueno, pues después de esto a ver quién puede oponerse a la legalidad del Partido Comunista. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Interrumpimos la programación a las 7:20 de la tarde para ofrecerles una información de alcance.
El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. En ese momento, yo sé que Juan Carlos es el jefe de ellos. Y sé que o aceptamos la monarquía o no hay transición. Fueron ustedes ahí muy pragmáticos, ¿no? Hicieron otro sacrificio más. Pero este, el sacrificio mayor que hemos hecho es ir a las elecciones de junio, después de la declaración del alto mando. La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las unidades. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado. Era una clara amenaza, no hay que votar comunista. Era, y al mes y pico eran las elecciones. Si votáis comunistas, aquí estamos otra vez nosotros. Y entonces yo veo que en esa declaración se juega mucho con la bandera, el honor de la bandera, la bandera, la bandera. Pienso, pues vamos a quitarles la bandera, o por lo menos un cacho de la bandera a estos tíos. Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. ¿No hubo ningún conflicto dentro del partido? Pues no, un conflicto real no hubo dentro del partido en ese momento. Y mire usted, la prueba es que la campaña que hace el partido entonces de mítines en toda España, que es posterior a ese acuerdo, pues es una campaña impresionante, impresionante. No nos mueve ningún espíritu de revancha y ningún odio. Hay que sepultar bajo 7 estadios de tierra el odio y el espíritu de revancha. Podemos afirmar que de los 350 escaños en el Congreso de los Diputados, la Unión del Centro Democrático obtendrá alrededor de los 170. El Partido Socialista Obrero Español, alrededor de 115. Que el Partido Comunista Español, alrededor de 20 escaños. Fue una noche bastante dura, desagradable, porque era la confirmación de que no pasaba, no íbamos a llegar casi al 10%, y todo el mundo tenía la sensación de que eso era una injusticia histórica para el partido que más había peleado y luchado contra la dictadura. Si hubiéramos tenido 50 diputados, el Partido Comunista no atraviesa las crisis que atravesó después, ¿no? El problema es que muchos candidatos a diputados se quedaron sin escaño.
Y estaban descontentos, claro. La vida. Mientras tanto, transcurre fuera de España la crisis del movimiento y la crisis soviética, y la, que son factores que están interviniendo también en, la, en los resultados del partido en España y están contribuyendo a dividir y a romper el partido. Yo pensaba que mi deber de dirigente comunista era alertar a los comunistas y hacerles entender que había que hacer cambios si queríamos salvar al partido. Y entonces planteamos lo del leninismo. El sello que Moscú ponía a los partidos comunistas y que cubría la idea de que, aun desaparecida la Internacional, Moscú era la cabeza del movimiento comunista, era marxismo-leninismo. Y para nosotros, lo del leninismo es la proclamación de nuestra independencia con respecto a la Unión Soviética. Usted dice en enero de 78, no sé dirigente del partido para mirarle las espaldas a los militantes. Sí, es que en ese momento, hemos tenido que hacer virajes muy, muy serios, ¿no? Si hubiéramos hecho una consulta a todos los militantes, no hubiéramos hecho esos virajes, ¿no? ¿Pero usted era consciente de que el tomar la responsabilidad de esos virajes, de esas, de marcar caminos, tenía un precio? Sí, claro, yo era consciente de eso, pues sí, lo he sido siempre. Por eso el papel del dirigente era tan importante en ese momento, porque tenías que tener el coraje necesario para después decir, bueno, aquí estoy, juzgadme. En las segundas elecciones tuvimos tres diputados más. ¿Fue una decepción también esas segundas elecciones para gente del partido, a pesar de que se había subido tres diputados? Yo no creo que fue una decepción, pero fue la idea de que no, un partido así no llegaba al gobierno pues por mucho tiempo. ¿Hay un momento eso que prosoviéticos y renovadores se alían para ir contra usted? Evidente, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo creo que porque piensan que yo soy un obstáculo, porque critico a la Unión Soviética, porque tengo posiciones enfrentadas con los dirigentes soviéticos, otros porque piensan que yo soy un obstáculo a la renovación del partido. Yo tengo en ese momento muchas conversaciones con los renovadores en las que les digo, mira, aquí la única renovación posible en el partido es conmigo. Conmigo podemos renovar muchas cosas. Si os juntáis y me derrotáis, los que van a mandar son los prosoviéticos. Y vosotros vais a ser un bocado muy fácil para los prosoviéticos en un partido como este. Me imagino que esa situación era muy tensa en ese momento. Usted dice en la prensa, en una ocasión tuve que optar entre mi padre y mi partido y opté por el partido. En esta ocasión, cuando he tenido que optar entre el partido y mis amigos, he optado por el partido. Sí, yo no recuerdo bien. Probablemente he dicho eso, sí, sí, puedo haberlo dicho. Es que en el fondo
con ese rumbo era la desintegración del Partido Comunista. Se acababa el Partido Comunista. Sí, en ese terreno fue entonces cuando expulsamos a Cristina Almeida del partido. Era una situación de crisis en la dirección que no podía ocultarse. En realidad hay una cierta convergencia en ese periodo muy anti-yo. Y estoy cansado. Estoy cansado. Miedo, pues mire usted, no tuve miedo. Miedo es perder el control. Y yo en milésimas de segundo me di cuenta que me mataban si ganaba esa gente. Y que había que morir dignamente. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? En esa noche en la que yo tengo tiempo de repasar mi vida, una de las reflexiones que yo me hacía es, bueno, no te preocupes, va a venir un tío, te va a poner una pistola en la cabeza, va a ser un segundo, pero qué descansado te vas a quedar después, cuánto cabrón vas a dejarte ver. No, esa era una de mis reflexiones, porque realmente en ese momento yo estaba muy cansado de esa batalla interior y de la cantidad de ambiciones que yo veía, de ambiciones personales, por lo menos yo las veía así, de ambiciones personales y luego el enfrentarse con la dirección soviética era muy gordo, ¿no? Y realmente... Realmente yo entonces estaba cansado. ¿Qué responsabilidad tenía usted en la crisis del Partido Comunista? Hombre, yo tenía una responsabilidad sin duda muy importante. Era el secretario general. Yo había orientado al Partido Comunista al eurocomunismo, a una nueva política, a cambios, y no había tenido, en definitiva, éxito. Pero hoy cuando me pregunto qué podías haber hecho tú, yo pienso que lo único que podía haber hecho era intentar lo que intenté, porque no podía seguir diciendo lo que había dicho anteriormente toda la vida, sabiendo que no era verdad, que ya no era verdad. Pero evidentemente fracasé. Hubo factores mucho más fuertes, más poderosos, mundiales, nacionales, y yo, mi esfuerzo y mi intento eurocomunista de conseguir que el viejo partido se adaptase a la nueva situación, evidentemente fracasó. Y yo creo que eso es una responsabilidad. Pero cuando pienso en aquello, pienso que qué bonito hubiera sido que no hubiese fracasado. Ahora que son yo.
diré el que tú y yo sabemos y que subí oblidé. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no, hacer una última pregunta y a esta pregunta solo me puedo responder con una palabra. Caray. ¿Sabe usted? Yo en principio no creo que haya preguntas que se puedan responder con una sola palabra. En principio. Hay una. Haylas. A ver. Dígame un color. Rojo.